¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias del jueves. Sí, ya es jueves, 9 de julio del año 2020. ¡Qué barbaridad! Avanzamos rápidamente en el mes. Prácticamente estamos llegando al primer tercio de este séptimo mes del año. Así es que es oportuno, es menester revisar, no ir viviendo la vida como se debe, pues ay, lo que salga, pues ay, lo que caiga. Sería mejor programar, revisar y sobre todo tener un propósito firme, convencido, claro, de lo que queremos de nuestra vida. Es lo que le sugerimos, ya cada quien determinará lo que considere. Les saludamos desde mi oficina particular, respetando los protocolos sanitarios de quédate en casa, congélese ahí, no se mueva, no haga nada, para ayudar a disminuir los contagios de coronavirus COVID-19. Así es que seguimos avanzando en esta pandemia, ya van más de 3 meses que estamos en esta circunstancia. Vamos a ver, ojalá que entre todos la podamos vencer en el menor tiempo posible, porque pues se nos dijo una cosa, que ya iba a bajar, que ya iba a acabar, y nomás no vemos para cuándo. Bueno, ya en pantalla aparecen también nuestras otras plataformas digitales para que usted nos acompañe también, nos siga, y tenemos 2 líneas telefónicas directas para que usted nos llame, nos denuncie alguna circunstancia en su comunidad, alguna situación que usted quiera compartir, alguna invitación a un desayuno o una felicitación. Y precisamente vamos a comenzar con un saludo a los festejados de hoy. Y aquí está ya la lista de festejados de este día, de este jueves nublado aquí en Jojutla. Y bueno, de acuerdo con el Santoral Católico, está dedicado a Cirilo, Zenón, Blanca, Joaquín, Nicolás, Anatolia, Gregorio, Esperanza y Verónica. ¡Felicidades a las y los que cumplen años! ¡Felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial! Y si usted quiere, pues hoy puede ser un día especial, y si usted quiere, puede ser un día más, todo depende de la perspectiva particular, como cada quien lo tome. Y bueno, si tiene usted un festejo, no lo olvide, allá en Zacatepec está una de las pastelerías más conocidas y con mayor tradición, Pasteles Mari de Don Lucho, que le ofrece a usted, bueno, pues ese pastel, ese postre, esa delicia adecuada para su celebración. Usted ya los conoce, están en la calle Emiliano Zapata, puede pedir un pastel de 3 leches, chocoflan, flan con queso, piña colada, cheesecake, o hacer su propia creación. A mí dame medio cheesecake con medio pastel casero. También hay gelatinas. Todo para la celebración ahí en casa. Ya sabe, con precaución, con sana distancia. Hoy se recomienda, si va a cantar las mañanitas ahí en su casa, que se usen los tapabocas y ya no se le sopla las velitas, ¿eh? Ya no, o se le sopla, pues aparte, no sobre el pastel. Esto indicado, esa es la nueva normalidad. Los pasteles Lucho de Don Mari. Los pasteles Mari de Don Lucho están, le digo, en la calle Emiliano Zapata. Le atiende al teléfono 734-101-9900, ahí en Zacatepec. Y el día de hoy es el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. Una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas, que se realizó en el 2001 en la sede de las Naciones Unidas. Desde entonces, son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción. Sin embargo, hoy en día, el número de rifles, revólveres, pistolas, en lugar de destruirse, parece haberse incrementado en todo el mundo. Vea usted esta estadística.
En promedio se estima que cada año, el 9 de julio, se logran destruir 800,000 armas de fuego. Pero cada vez que se destruye una, que vienen a suplirlas. ¿Qué le parece? Una situación de observar aquí en nuestra región sur, en nuestro querido, amado estado de Morelos, en nuestro país, estamos afectados, asolados por la delincuencia, el crimen, y la pregunta es, ¿de dónde salen tantas armas? ¿Por dónde ingresan? ¿Por dónde las compran? Es un tema que el gobierno debe revisar, analizar, y hoy, en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, ¿por qué? Si cada año se destruyen, ¿por qué cada año hay más en lugar de haber menos? Un tema más que interesante. Hoy también hay que decirlo, dada la delincuencia, la gente cada vez más recurre a estos instrumentos para su defensa. Un tema preocupante, este de las armas de fuego, ya que ha originado, dado lugar a situaciones muy delicadas, complicadas, niños, jóvenes con armas que han ocasionado tragedias, en fin, un tema para que cada quien lo analice, lo revise y sobre todo para que los gobiernos tomen acción. Vámonos con la conferencia nuestra de cada día. El coronavirus, ese monstruo, ese ente que se ha dibujado de mil maneras, así todo verde, gordito, con cara de monstruo, que nos acecha cada instante. Bueno, pues el virus es el virus, es una consecuencia natural, pero que hoy lo tenemos encima, hoy nos acecha, hoy nos preocupa, hoy nos infecta y nos puede matar. Ayer, conferencia de prensa, ya saben, ya van como 80 o más de estas conferencias de prensa de la Secretaría de Salud, en donde se dio a conocer, pues, que siguen los casos de coronavirus. El día de ayer se confirmó que en las últimas horas se han registrado 39 y también 5 nuevos decesos. Ya en total son 3,337 casos confirmados, acumulados, y 732 los fallecimientos. En esta conferencia de prensa se detalló, pues, el número de casos, cómo van subiendo cada día, y por municipio tenemos que en Cuernavaca hay ya 857, en Cuautla 468, en Jiutepec 294, en Jojutla ya tenemos 159 casos, en Ayala 136 y en Temixco y Zacatepec 132. Y así va la lista, 36 municipios, todos ya con casos de coronavirus COVID-19. Y estos datos los dio el director de los servicios de salud, Daniel Alberto Madrid González, y en su turno el secretario de salud, Marco Cantú, se refirió a la situación, pues, del plan integral para la reapertura y reactivación económica, que dijo ya se puso en marcha en el estado de Morelos. También mencionó esto que se dijo en las últimas horas, que aquí en Morelos se va a buscar practicar más pruebas a pacientes con síntomas de COVID. Dijo que las pruebas PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, en los municipios no será de manera masiva, será ordenada. Morelos busca ser de los primeros en la toma de muestras, pero ya no ahora por la vía respiratoria, sino por la saliva, que es mucho menos invasiva para el paciente. Se ha hablado mucho justamente de cómo se toma la prueba por la nariz, que le meten un cotonete ahí a las personas. Ahora dicen no, se busca que sea por medio de la saliva. Todavía no hay fecha de cuándo se hará esto, pero dice Morelos está preparando para practicar estas pruebas, y eso pues ayudaría para descartar o confirmar tantas personas que tienen síntomas de este COVID-19, así lo dijo Marco Cantú. Insistir, como lo hemos hecho todos los días desde que iniciaron estas conferencias de prensa, que respetemos las actividades sociales y económicas que se llevan a cabo en cada uno de los colores. Estamos en semáforo naranja,
semáforo naranja es alerta alta, no máxima, que era el rojo, pudimos cambiar a el naranja, y nuestros indicadores, pues ahí van, con altibajos, pero ahí van. Tratemos de acatar las instrucciones que nos dan las autoridades municipales con respecto al confinamiento, a las medidas básicas de higiene. Acatemos las indicaciones y sugerencias que emite la propia Secretaría de Salud del Estado para todas y todos ustedes, y respetemos y hagamos nuestras todas también los lineamientos federales. En conjunto, todos los órdenes de gobierno, lo único que buscamos es la salud de todas y todos ustedes. Insisto. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Gracias por su paciencia. Me informa si ya estamos al aire. Perfecto. Bueno, le explicábamos que con este semáforo naranja que empezó el lunes, hay muchas cosas que están cambiando, ya están reabriendo muchos negocios y también otro tipo de actividades. Justamente el día de ayer aquí en Jojutla se estuvieron revisando los recintos religiosos porque ya pueden abrir hasta un 25% de su capacidad. Las autoridades municipales realizaron un recorrido en las diferentes iglesias del municipio para saber las condiciones, para dar recomendaciones, para que puedan estar en condiciones de abrir ya. En este recorrido participaron pues las autoridades que integran el Comité de Salud Municipal, y el regidor Carlos Brito nos comenta lo que se revisó, lo que se está haciendo para que los centros de culto religioso puedan abrir ya en los próximos días. Por eso nos hemos puesto todas las diversas áreas del Consejo de Salud que lo integran, el visitar de manera preventiva para poder no solamente tener comunicación, sino además poder ver que en efecto se están preparando para iniciar labores y ya en su momento incluso poder observar de que se tomen las medidas adecuadas sin ningún otro ánimo,
más que las personas que realizan su derecho a un culto, a su culto religioso, lo puedan hacer de manera segura. Ya hemos tenido casos en el mundo en el cual el hecho de relajar estas medidas en iglesias en particular ha provocado que tengamos rebrotes pequeños en su momento o bien rebrotes comunitarios importantes. Es el caso de Alemania, el caso de Corea, otros casos. Pues ahí tiene usted la revisión. Si usted asiste a algún centro de culto, tome las precauciones de vida. Ahí le van a decir también cómo deben ir, cómo deben presentarse, a sanitizar las cosas. En fin, es una situación diferente, ya lo hemos dicho, nueva normalidad. Si usted prefiere también, pues espere, porque va a estar limitada la asistencia. No se va a permitir que vayan adultos mayores, por ejemplo. Así es que, bueno, es una situación complicada. Mucha gente desea asistir a su iglesia, pero todavía no se puede al 100%. Así es que usted valore esta situación para ayudar también tanto a su iglesia como a las autoridades para evitar más contagios y evitar también que el semáforo regrese, porque eso ha dicho la autoridad. Si se vuelven a incrementar los casos, otra vez semáforo rojo y otra vez a cerrar todo. Tomemos las cosas con calma, porque pues si nos precipitamos, puede ocurrir lo que ha ocurrido en otros lugares que han dado marcha atrás en la reapertura de los negocios. Y bueno, otros negocios que ya quieren abrir son los bazares aquí en Jojutla. Y vea usted, la Dirección de Protección Civil Municipal realizó una inspección precisamente de estos lugares para confirmar que cumplen con los lineamientos sanitarios. Ya están también próximos a la reapertura. Y ya sabe, no el total, no todos juntos, uno por familia, usar gel, tapete sanitizante, todo esto que ya es parte de nuestra vida cotidiana para desarrollar nuestras actividades. Ahí tiene usted lo que realizaron los integrantes de Protección Civil, revisando, recomendando y pidiendo a la población: si no tienes que venir, pues no lo hagas, y si tienes que venir, hazlo con la protección adecuada. Bueno, y otro tema que ya desde ayer, bueno, desde esta semana se ha generado y ha dado de qué hablar son las lluvias. El día de ayer, cuidado, porque la Comisión Estatal del Agua reportó que ya hay ríos, por lo menos uno, que ha rebasado su nivel. De acuerdo con este reporte de la Comisión Estatal del Agua, basado en información de la Comisión Nacional del Agua, el río Apatlaco, dice el reporte, registró un nivel de 480 metros, cuando su nivel de aguas máximas ordinarias es de 480 metros, estuvo al límite, pero en su estación Zacatepec, el río Apatlaco registró 2.80 metros, 2.20 metros por debajo de su nivel de aguas máximas ordinarias, pero en donde sí hubo afectación fue en el río Yautepec. De acuerdo con los aforos, registró un nivel de 5.36 metros, 36 centímetros arriba de lo que se considera nivel de riesgo. Así es que focos amarillos, el río Yautepec ya superó sus parámetros, el resto de los ríos, ya lo escuchamos, están igual o por debajo, pero sigue lloviendo, el clima se mantiene con posibilidades de lluvia, así es que tengan precaución todas las poblaciones donde atraviesa un río, las que históricamente han sido afectadas por inundaciones, las barrancas, es lo que señala la Comisión Estatal del Agua. Y es que también ya aquí le dimos cuenta de que allá en Atlatlaucan hubo afectación precisamente por las intensas lluvias. También allá en Puente de Ixtla, ¿se acuerda que se cayeron las gradas de un campo de fútbol? Bueno, pues el coordinador estatal de Protección Civil respecto a este asunto de Atlatlaucan dice que el problema fue que se acumuló basura en un vado y eso originó el desbordamiento del río que afectó 14 viviendas.
Ayer fue basura vegetal que va bajando conforme se van dando las lluvias, se va yendo hacia los cuerpos de agua, pero estamos hablando que son barañas, son troncos, son pequeños arbustos que va bajando, no tiene nada que ver con la limpieza. Sin embargo, algunos de los municipios, casi la mayoría de ellos, trabajaron en esa limpieza de coladeras, de drenajes, también de algunas barrancas, de algunos cuerpos de agua, por una parte. La otra que me preguntabas, hubo sí efectivamente un crecimiento del río Yautepec, llegó al 99% el río Yautepec, casi al 100%, no se alcanzó a desbordar. A eso de las, entre las 12 y las 2 de la mañana estuvimos en una alerta roja con el río Yautepec, haciendo la comunicación permanente con los municipios del área, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec, para precisamente avisarles que ellos a su vez hicieron el voceo, y así lo hicieron, el voceo con las áreas de peligro de ahí, de esos municipios, pero por fortuna no hubo desbordamiento. No tengo reporte de ninguna inundación al respecto. La única inundación de la que tenemos reporte es la de Atlatlaucan, algunos encharcamientos en Cuernavaca que son diferentes, ya sabemos que son en Cuauhnahuac, en Tabachines, en diferentes lugares, pero no hubo mayores afectaciones. Sí estuvo muy alto el nivel del río Yautepec, estuve monitoreando, un servidor hasta las 2, 3 de la mañana estuve monitoreando para que cuando comenzó a bajar, cuando descansamos, ya que no hubo ninguna afectación al respecto. Ahí tiene lo que pasó allá, precaución, si usted tiene algún problema con las lluvias, tenga a la mano el teléfono de protección civil de su localidad o al 911, y desde luego revise las condiciones que hay en su colonia, en su calle, para evitar cualquier contingencia. Ya sabe, cada año padecemos de esta situación, un año es un lado, otro año es en otro, se realizan actividades preventivas, de desasolve y demás. Pero bueno, cosas como esta, ahora el acumulamiento de basura, que son pues ya producto del descuido, de las circunstancias de cada lugar, ocasionan este tipo de desbordamientos. Saludamos al Che Medrano. Che, saludos, dice. Saludos a ti y a todo tu equipo, de tu fiel seguidor, Che Medrano, pibe, feliz jueves, que te has sanitizado, mucho gel, mucho alcohol, bueno, alcohol para lavarse las manos, ¿verdad? Jabón y demás. Gracias al Che Medrano que está con nosotros. Arely Silva dice, no se escucha, oigan, no se escucha. Ya, gracias, ya corregimos, gracias Arely. Jaime Román dice, buenos días a todos, gran saludo. Julio Flores, saludos. Ángel Carvajal también nos comenta del audio, pero ya lo corregimos. Rosy Miranda dice, buenos días, muy buen jueves, dice, un rico cafecito para esta mañanita nublada, nostálgica, como usted la viva. Mucha gente le gusta lo nublado, ¿por qué? No sé, pero le gusta, dice, ay, qué padre, está nublado, una bebida caliente, y al rato un pozolito, eso sí. El clima lo amerita, dice Rosy, disfrútenlo. A usted también, Ángeles Aguilar Albarrán, dice buenos días, ya que hoy es un día de jueves pozolero. Exacto, Ángeles, así es, hoy jueves pozolero. La cocina mexicana tiene muchísimas delicias. Cuando usted esté triste, preocupado, que perdió su equipo favorito, que se desplomó la bolsa de valores, que la economía no levanta, prepárese algo rico, algo sabroso, disfrútelo, siéntalo, y verá usted que ya ve la vida de otra manera. Y bueno, estábamos hablando de las lluvias, y aquí en Jojutla solamente se han reportado caídas de árboles, afortunadamente. El director de Protección Civil, Miguel Ángel Olvera, dijo que hasta este momento están funcionando las acciones de desasolve que se hicieron en los ríos que pasan por este municipio, el río Apatlaco, allá por Tehuixtla, el Amacuzac, por acá por la parte colindante con Tlaquiltenango, el Yautepec, y dijo que gracias a los trabajos que se realizaron, no hay afortunadamente daños a viviendas y a personas. Sí, caída de 3 árboles, uno en la Pedro Amaro, otro en el centro de Jojutla, y uno más en Tlatenchi, pero afortunadamente sin consecuencias, le digo, para las personas.
ya se notificó a quienes viven en zonas de riesgo para que estén pendientes de los reportes, ya que hay coordinación de Protección Civil del Estado con los municipios, y si alguien tiene algún problema, no solamente de inundación, sino de cualquier otro tipo, puede llamar al 734-34-23400. Cualquier cosa, ahí puede usted hacer petición de auxilio en esta temporada y en cualquier día del año. Por cierto, aquí en la Colonia Zapata hay mucho material de construcción. Se pide a la población que lo embolse, porque ya ve usted, cuando la lluvia es fuerte, es intensa, arrastra el material, lo puede llevar al drenaje. Así es que la recomendación es que si usted en su colonia, en el lugar en el que vive, hay pues material suelto, procure contenerlo o embolsarlo para que no llegue al drenaje. Y hablando del clima, ya sabe usted que pasamos del calor ahora a un clima más fresco. Ya incluso se siente fresquito, se siente frío, ya sea por la noche o por la mañana. Fíjense que la Comisión Estatal del Agua informó que la canícula es un fenómeno que se caracteriza por la disminución de las precipitaciones dentro de la temporada de lluvias. Así lo dijo la Comisión Estatal del Agua. Dijo que a la fecha no hay una manera exacta de determinar cuándo ocurrirá. Así como hay lugares donde se puede presentar, hay otros sitios donde no es perceptible. Suele producirse entre los meses de julio y agosto. No se sabe cuándo, así es que lo más probable es que se presente en los meses mencionados y no puede pronosticarse, por lo que se llama a la población a mantenerse en alerta, a los llamados, a las notificaciones, a todo lo que se informa cuando las precipitaciones pluviales son intensas. La canícula no se sabe cuándo va a terminar. Vamos a ver otro tipo de temas. Allá en Tlaltizapán, el año pasado llamó la atención un caso de un par de funcionarios, y es que eran padre e hijo. Asumieron el cargo con la administración desde el año pasado, eran los responsables del área jurídica. Se trata de Celso Mario Hernández Barajas, quien era él era el coordinador. El que era el responsable del área jurídica era su hijo, Carlos Jesús Hernández Domínguez. El año pasado presentaron una denuncia ciudadanos, una organización de ahí de Tlaltizapán, en contra de Carlos, pero también en contra de la directora de Recursos Humanos, Elaine Rodríguez Aranda, porque ni Carlos ni Elaine, parece, eso fue lo que se denunció, tenían cédula profesional para estar al frente de estos cargos. Eso es una denuncia que se puso, según nos confirmó en su momento la Secretaría Municipal de Tlaltizapán, ante la Fiscalía Anticorrupción. Esto fue por ahí por septiembre, octubre del año pasado. Eso obligó a que degradaran al titular del Departamento Jurídico, a Carlos Hernández. Se llama Carlos Jesús Hernández Domínguez. Él era el titular, pero solamente lo enrocaron. Subieron a su papá, Celso Mario Hernández, y él se quedó de coordinador. Y a la directora la cambiaron de directora a coordinadora. Bueno, ya usted se imaginará que pues seguían haciendo las mismas funciones. El tema es que la semana pasada los responsables del departamento jurídico, tanto Celso Mario Hernández Barajas, que fue el que quedó en lugar de su hijo, como su hijo, Carlos Jesús, fueron dados de baja. De acuerdo con información que hemos recabado, se debió a la pérdida de confianza. Entonces ya no están en el cargo, están acéfalos estos dos puestos, y probablemente entre hoy y mañana se realice la entrega-recepción. En cuanto a la denuncia, pues las autoridades dicen que probablemente esta va a continuar ante la fiscalía. Esto fue algo que no pudimos confirmar. Ya sabe usted que están cerrados los juzgados, las oficinas, la fiscalía. Pero por lo pronto le confirmo que ya fueron dados de baja estos dos funcionarios del área jurídica
del municipio de Tlaltizapán, que como le digo, llamaron la atención porque pues eran el papá y el hijo, luego se cambiaron el cargo y ahora ambos están fuera. Lo que al parecer continúa es la permanencia de esta denuncia ante la fiscalía. Vamos a ver en qué termina. En algún momento tendrán que dar una resolución de este tema en contra de estos dos funcionarios, tanto la ex directora, ahora coordinadora de recursos humanos, como del ahora también ex coordinador de asuntos jurídicos. Y allá en Tlaltizapán ya se están generando las versiones de que regresaría a trabajar al municipio el ex director de gobierno, Efraín Castrejón, ¿se acuerda? Este hombre que se retiró de ahí por motivos personales, pero parece, es lo que dice la gente de Tlaltizapán, que podría regresar a ocupar este cargo, es lo que se está rumorando en ese municipio. Bueno, hablando de Tlaltizapán, los especialistas de óptica urbana estarán en Santa Rosa 30 esta semana para practicarle a usted examen de la vista. Tome nota, atención gente de ahí de Santa Rosa, los especialistas van a ir directamente a su domicilio, le van a practicar un examen, le harán una consulta sin costo alguno. Aproveche esta gran oportunidad. Llame al 734-121-8549, agende su cita, pida que lo vayan a ver y además Óptica Urbana se está comprometiendo a mejorar cualquier presupuesto y por escrito. Así es que no lo piense más, llame al 734 o mande un mensaje de texto, 734-121-8549. O si usted no vive en Tlaltizapán y necesita una consulta, a que le digan qué le pasa a sus ojos y sin que le cobren, pues visite su oficina que está en Nicolás Bravo 103, a cuadra y media de la cabeza de Juárez, aquí en Jojutla. Ya sabe usted, es la óptica urbana. Bueno, vamos a un breve corte de información comercial, breve, es muy breve, al regresar le tendremos más información. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Y vea usted la situación de la pandemia en materia económica, pues está causando un verdadero desastre. Digo, usted lo sabe, todos lo sabemos, y para el gobierno del estado ha significado una pérdida de ingresos del orden de los 1,200 millones de pesos. Eso es lo que dice el delegado de los programas de bienestar en Morelos, Hugo Eric Flores, quien comenta que el gobierno ya solicitó a la federación el apoyo del Fondo de Estabilidad para los ingresos de los estados, con lo que confía que será suficiente para estabilizar la entidad. Llegar los recursos que se necesitan. Para Morelos, ¿qué tanto disminuyó? Por ejemplo, comparando el año anterior, decían que por la pandemia y por la disminución del precio del petróleo a nivel internacional, ¿qué tanto diríamos bajó? Bueno, hasta
ahorita llevamos poquito más de 1.200 millones de pesos. Menos. Exacto, lo que no es una cantidad poca, ¿no? Diríamos, si hace un año fueron 26 mil millones de presupuesto, a eso se le restan menos Sí, ahora, y todavía no acaba el año. Porque vamos otra vez a depender de la recaudación en los meses posteriores, ajá, para que aplicando la forma, la fórmula de participaciones federales, saber cuánto nos va a llegar. Puede ser inclusive mucho más grande el boquete financiero, pero para eso está el fondo. Porque eso es lo que se urgía justamente al Congreso, y afortunadamente ya lo aprobaron el pasado viernes. Yo creo que con ese fondo será suficiente para estabilizar y no tener ningún problema presupuestal. Entonces ese 1.200 millones de pesos ya es un déficit en este año en el presupuesto, digamos, porque no lo tuvieron. ¿Y qué es lo que se afectó? No hay déficit todavía, porque todavía no termina el año fiscal. Con este fondo, y este ajuste que se da, lo que hay que cubrir en estos momentos es ese boquete financiero que hay en las finanzas públicas del estado y municipales, pero yo creo que lo vamos a lograr. ¿Y se va a alcanzar a cubrir eso? Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que sí se va a alcanzar. Y en los Estados Unidos la pandemia es tremenda, es terrible, hay una enormísima cantidad de personas infectadas, igual de personas muertas, y entre ellas, por supuesto, hay mexicanos y hay morelenses. La Secretaría de Desarrollo Social de aquí de Morelos ha anunciado que está haciendo trámites para repatriar a 14 morelenses que han fallecido en la Unión Americana debido a esta enfermedad. Así lo dice Osiris Pasos, titular de esta dependencia. Repatriar cuerpos de aquellos que han... Precisamente te comparto, sí, vamos a tener el día de hoy, vamos a realizar una llamada donde nos vamos a coordinar con el cónsul de Nueva York, donde va a haber un evento donde vamos a asistir para recibir precisamente a nuestros connacionales, para poderlos repatriar y que se haga lo conducente y del traslado hacia su municipio natal. ¿Cuántas solicitudes se tienen? Mira, las solicitudes te mentiría. Me dicen que hay entre 14 a 15 personas que van a ser repatriadas. ¿Ahora es la única asistencia que está solicitando hasta el momento? Sí, hasta el momento es lo que hemos tenido, que fue una llamada el día de ayer que me hizo el secretario de gobierno, donde me tengo que enlazar con esta persona y ya posteriormente les daré yo los pormenores puntuales. Imagínese fallecer allá en Estados Unidos en esta situación. Por cierto, recientemente no fue por COVID, fue parece por otro tipo de circunstancias, pero la mamá de nuestra compañera Alondra Marván también lamentablemente falleció allá en los Estados Unidos. Le enviamos las condolencias a la familia y le digo qué situación tan difícil esta de los fallecimientos por el COVID-19, en cualquier lugar que ocurran, más estando fuera del país es complicado, y ahí tiene usted lo que dice el funcionario sobre esta repatriación. Bueno, saludamos a quien continúa con nosotros. Jessly Soriano nos saluda, dice, saludos a doña Cira de Chilaquiles El Carrito, de la colonia Zapata de Jojutla, es lo que nos dice Jessly Soriano, perfectamente ahí con su tapabocas, sus lentes, su gorro, sus guantes, un frascote acá de gel, así debe ser, y saluda pues a doña Cira de estos chilaquiles El Carrito. ¿Dónde estarán? No los he visto. Bueno, seguramente por acá cerca. Y dice que son los mejores chilaquiles que ha probado, verdes o rojos, son una delicia. Pruébelos, están aquí en la colonia Zapata de Jojutla. Saludos pues a doña Cira de los chilaquiles El Carrito. Vamos a más información. Siguen los fraudes con el asunto del empleo que están ofreciendo empresas que engañan a las personas que necesitan trabajo. El día de ayer, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo informó que continúan los fraudes, sobre todo con los trabajadores agrícolas. Ya ve usted que les ofrecen ir a Canadá, le ofrecen ir a los Estados Unidos con todo pagado, por una temporada,
y dice la Secretaría de Desarrollo Económico que no, que primero verifiquen la fuente porque se están generando muchos fraudes con este tema. Muy buenos días a todos. Enviamos este mensaje desde las oficinas del Servicio Nacional de Empleo Morelos, que tiene que ver con alerta de fraudes. Queremos decirles a los ciudadanos de este estado de Morelos que por favor el día en que reciban a través de las redes sociales o del Facebook algún tipo de invitación para ir a trabajar a Estados Unidos y Canadá, que por favor puedan verificar con nosotros la autenticidad de dicha vacante. En las últimas semanas hemos estado recibiendo pues prácticamente llamados o avisos por parte de la ciudadanía de la parte de la zona sur, sur poniente del estado de Morelos, en donde varias personas han sido defraudadas. Por eso te pedimos, acude con nosotros, vamos a verificar que la vacante sea real, sea cierta y sea acorde a la realidad que estamos viviendo incluso con esta pandemia. Puedes llamar a los teléfonos 311-1273 o al 317-9860 y con mucho gusto vamos a atenderte. Te recordamos que todos los servicios que otorga esta oficina del Servicio Nacional de Empleo Morelos son totalmente gratuitos y que esta oficina no tiene ni gestores y no tiene intermediarios. Bueno, pues eso es lo que dice el titular del Servicio Nacional del Empleo. Pues deberían de generar más también, ¿no? Mejor pagados aquí en Morelos para, porque la gente busca, pues, buenos trabajos, que tengan un salario adecuado a lo que hoy estamos viviendo. Pero bueno, ahí está el mensaje del Servicio Nacional del Empleo. Y se acuerda que hace unos días le compartimos aquí que la diputada Alejandra Flores Espinosa había promovido un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso, por el cual se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador, a implementar un plan emergente para reactivar la economía, ¿se acuerda? Bueno, pues tras la aparición del anuncio del gobierno del estado de la implementación del Plan Integral para la Reapertura y Reactivación Económica, la legisladora pues celebró esta implementación, este anuncio de estas estrategias. Sin embargo, dijo que permanecerá atenta a que los programas de apoyo realmente beneficien a todas las empresas que actualmente se encuentran en crisis. Eso fue lo que dijo la diputada. Vamos ahora a nuestra sección de breves deportivas. Y el día de ayer le dimos cuenta de que el Parque Barranca Chapultepec había dicho que iba a abrir y luego que siempre no, que mejor hasta que esté en amarillo. Pues ahora el Instituto Nacional, es el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, también ya se retractó. Dijo que iba a abrir la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Centenario a partir de hoy, hasta dijo, a ver, ¿quién quiere? Anótense, porque solamente hasta el 30%. Pues no, ayer dice que siempre no, que va a permanecer cerrada hasta que el semáforo esté en amarillo. ¿Qué le parece? Cero, iban dos que se retractan y siempre no. Ahora, al igual que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que dijo, no se abrirá el Parque Ecológico Chapultepec. Ahora el director administrativo y encargado del despacho de la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el INDEM, recularon en su decisión de abrir la pista de atletismo. Y es que dice que recibieron una recomendación de parte de la Secretaría de Salud para no abrir la pista hasta que el semáforo esté en amarillo. Pues ni hablar. Ya estaba ahí el operativo, ya estaba ahí todo listo y ahora marcha atrás. Se retractan y siempre no abrirán esta pista de atletismo. Los que se inscribieron, que ya querían entrenar, pues
Discúlpenme, pero perdónenme, los anotamos y ahí cuando se pueda les avisamos para que vayan a practicar ahí en la pista de la Unidad Deportiva Centenario. Así es que, bueno, vamos a ver si hoy no se retracta alguien más de parte del gobierno. No sabemos qué pasó, pero por lo pronto tampoco se abre esta pista, es pista de atletismo allá en Cuernavaca. Pues ni modo, ni modo, los deportistas tendrán que seguir esperando. Vamos ahora a nuestra sección de seguridad y justicia. En este espacio informativo le dimos a conocer que hace poco el alcalde de Yautepec se inconformó por la falta de apoyo, por la falta de resultados, por la falta de acción del mando único coordinado en su municipio. Y es que la violencia ya es intensa, es tremenda. Y vea usted nuevamente Yautepec, ese escenario de diferentes hechos delictivos. El día de ayer, la fiscalía dio a conocer que encontraron un cuerpo sin vida en un paraje justamente en ese municipio. Resulta que fue el martes cuando las autoridades acudieron al paraje Huerta Nueva de la colonia San Juanito, ahí en el municipio de Yautepec, a realizar el levantamiento legal de un hombre que hasta ayer estaba en calidad de desconocido. Fue descubierto la tarde de este martes. En el lugar se encontró un artefacto de vidrio conocido como pipa para fumar y también indicios balísticos. Ese es un caso. Y otro más, también informó la Fiscalía de la Zona Metropolitana, que también la noche del martes el Servicio Médico Forense se trasladó a la calle Capiri de la colonia Álvaro Leonel del municipio de Yautepec a realizar el levantamiento de cadáver de un hombre quien fue identificado como David. Presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar, los peritos recolectaron indicios balísticos, así como un cigarro de marihuana. ¿Qué situación? Y con Acatepec, un suicidio más, uno más. De lo que va del año, estamos apenas en el mes de julio y prácticamente por lo menos un suicidio, por lo menos podemos decir que se ha registrado en promedio por mes en el menor de los casos, porque en realidad si hubiera una estadística, vamos a ver si la podemos conseguir, pues ya se han registrado muchos suicidios en nuestra entidad. Ahora se trata de una mujer que aparentemente se suicidó este martes en la calle Prolongación Juan Álvarez del fraccionamiento Las Victorias, ahí en ese municipio de Conacatepec. En vida respondía al nombre de Raquel. Sus familiares refieren que esta ya había intentado quitarse la vida en ocasiones anteriores, por lo menos dos. Sin embargo, no la habían disuadido, pero este día lamentablemente consiguió su objetivo. La mujer aparentemente se suicidó con una sábana enrollada en forma de lazo. Además, en el lugar encontraron un frasco de clonazepam y una libreta de mensajes póstumos donde se despide de la familia. ¿Qué situación? Bueno, más información de seguridad y justicia en nuestro portal de noticias. Vámonos con Paula, pero antes, mire, Góngoro Torres dice, ¡feliz jueves! ¡Buen día! ¡Gracias por otro día más! Y que Dios nos proteja y nos llene de bendiciones a todos. Muy bien, Góngoro, muy bien. Hay que ser optimistas, hay que tener ganas de vivir, hay que aportar también, hay que esperar las bendiciones, sí, pero también hay que trabajar, hay que provocar el bienestar que necesitamos. Bueno, ahora sí, vámonos con Paula Loza, nos informa qué va a pasar con el clima. Está tremenda esta situación de las lluvias. Vamos a ver qué dice el pronóstico para las próximas horas. Hola,
Hola, Evaristo, buenos días a la audiencia de Cadena Sur. Hoy es jueves pozolero. Vamos a ver cómo se comportan las temperaturas este día. En Cuernavaca amanecen con 15 grados como mínima y se espera una máxima de 29. Aquí en Jujutla, 20 grados como mínima y no se espera una máxima de 34 grados. Zacatepec, 19 grados como mínima y su máxima se espera en los 31. Tlaltizapán, 19 grados como mínima y su máxima llegará a los 29. Tlaquitenango, 20 grados como mínima y su máxima se espera en los 33. Puente de Isla, 19 grados como mínima y su máxima estará en los 33 grados también. Así es que hay que tomar las precauciones debidas. Hace un poquito de calor, se esperan lluvias. Hay que tomar las precauciones pertinentes. El programa Uno Circula para este día aplica para los autos con engomado color verde y su terminación de placas marque 1 y 2 y cuenta con el holograma de verificación 1 y 2. Y para mañana viernes, para los que piensan viajar a la Ciudad de México, recordarles que no pueden circular los autos con engomado color azul y su terminación de placas marque 9 y 0 y cuenten con el holograma de verificación 1 y 2. Recordarles a todos estos automovilistas que no podrán circular dentro de un horario de 5 de la mañana a las 10 de la noche para que lo tengan en cuenta y se eviten multas. Eso es todo por hoy. Les deseo un excelente jueves. Si Dios lo permite, nos vemos por aquí y mañana. Gracias, Paula. También que sea un buen jueves para ti. Jueves pozolero, ¿eh? ¿Cómo le gusta a usted el pozole? Ahora ya hay mucha variedad. Hay pozole blanco, que es el tradicional. Hay pozole verde, hay pozole rojo. Hay de camarón, de pollo. Hay de, bueno, algunos le ponen lechuga estilo Jalisco, lechuga, rabanito. Otros le ponen chicharrón, huevito duro. ¡Ah, qué delicia! Un pozolito así calientito por la mañana para agarrar fuerzas. Así es que, uy, ya se me apeteció. Bueno, disfruten su jueves pozolero. Y vamos ahora a las encuestas, la que les hemos propuesto aquí en Cadena Sur. Gracias por participar en nuestra cuenta de Instagram. Aquí tiene usted las encuestas, la que le propusimos ayer primero. Ya tenemos la respuesta de ustedes. Gracias por participar. Y dice la encuesta... Dice, ¿tomas algún tipo de medicina, alimento especial o suplemento, o cargas tus estampitas o una pulserita o algo para prevenir el coronavirus? El 29% nos dijo que sí. Dijeron, yo por si las dudas, me tomo esto. Y el 71% dijo que no. Digo, no, ¿eso qué? Al que le va a dar. Bueno, hay actitudes así pues. Así es que gracias por participar. Interesante la respuesta sobre esta pregunta, acerca de esta pregunta. Vamos a la encuesta de hoy. Ya la tiene usted ahí. Ahí está planteada. Participe por favor en nuestra cuenta de Instagram. Dice, los precios de los productos básicos que compras han subido en las últimas 2 semanas. Usted que va al mercado, usted que es hombre responsable, agarra su canasta, se va al mercado y anda preguntando, ¿qué onda, marchante? ¿Aquí esto cuánto? No, pues está, no, ahí está caro, mejor me voy al otro lado. ¿Ha visto un incremento de precios? Coméntenos, respóndanos en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, llegamos casi al final de este espacio informativo, pero antes tenemos que invitarlo a que hoy por la tarde... Vea el informativo en corto, resumen de noticias con Janet Basurto, que le da a conocer a usted las noticias más relevantes del día. Hoy 7 de la tarde noche, no se lo pierda, y hoy jueves al terminar, ¡tarán!, el efecto mariposa, programa para hacer conciencia ciudadana, en donde Rafael Anaya e invitados hablan de un tema de interés general. El día de hoy, la obesidad en México. ¿Quién es el responsable? ¿Es el gobierno por no tener políticas públicas? ¿Son las grandes empresas que nos incitan, que nos llevan, que hacen cosas ricas para que nosotros nos volvamos adictos? ¿O es usted mismo que como persona, como padre de familia, mantiene malos hábitos? Ya sabe que le hace daño. Ya sabe que no se debe comer toda la cazuela de pozole y ahí va y deme, no, cazuela no, mejor cazuela y media. ¿Quién es el responsable?
Hoy Rafael Anaya e invitados debaten sobre este tema más que interesante. Analizarán cifras, datos, entrevistas, comentarán con personas acerca de este tema grave en México. Es grave porque se ha confirmado que entre el 70-80% de quienes han padecido de coronavirus tenían algún tipo de enfermedad, ya sea obesidad, hipertensión, diabetes. Así es que sí es importante el tema, no se lo pierda hoy en el Efecto Mariposa. ¿Quién es el culpable de tanta diabetes, obesidad, hipertensión en nuestro país? Bueno, y el día de mañana, ya sabe, mañana viernes le tenemos el Carpe Diem para estar siempre bien. Y el día de mañana, como siempre, un tema de interés muy, muy atractivo para usted. Un tema de interés que lo dejará pensando y analizando. Se trata del tema hijos sin alas, padres que no los dejan ir. Si usted sintió un escalofrío al escuchar esta frase y se sintió aludida o aludido, vea el programa. Ya sabe, Carpe Diem toca temas de desarrollo humano que no se ven en ningún lado. Usted no se entera hasta que no los ve o no se lo dicen. Usted le ha cortado las alas a sus hijos o está orgulloso, mire, así, levanta la cara y dice, no, al contrario, yo le he dado alas a mis hijos, les reparo, se las remiendo cuando ha habido problemas y órale, órale, adelante, adelante. ¿En qué lado está usted? ¿De los que tienen las tijerotas o del lado en que alienta a su progenie a seguir adelante? Bueno, sin culpa alguna, vea mañana el programa, analícelo y si puede, y si es el caso, corrija en su momento. Pues ya llegamos al final. Déjame ver si tenemos el Carpe Diem de lunes. No, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Muy bien, pues llegamos al final de este espacio informativo. Revisamos si nos han hecho algún otro comentario en nuestra cuenta de Facebook. Gracias a usted que nos comenta. Hay que hacer opinión entre todos. Hay que colaborar, aportar, para que entre todos tengamos un punto de vista más completo. A veces uno no ve las cosas y es menester, pues, que otros con más experiencia, con juicio, nos puedan compartir algún punto de vista, algún comentario. Bueno, estoy revisando si hay comentarios adicionales. No me encuentro ninguno, así es que parece que es todo. Nos despedimos. Por cierto, un último comentario. Parece que le fue bien al presidente de México allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Los comentarios hoy, a lo mejor porque se llevó al dueño de varias televisoras, bueno, a varios dueños de televisoras, pero hemos oído cosas muy buenas en la televisión, también en la radio, en fin, parece que afortunadamente salió indemne López Obrador de esta visita a los Estados Unidos con Donald Trump. Así es que usted es el que tiene el mejor juicio, califíquelo, saque conclusiones, cómo le fue, no ocurrió lo que se temía, afortunadamente. Así es que ahí vamos, y sobre todo lo más importante es que ya se afianza, ya está firme, ya está en progreso el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin duda interesante esta visita que despertó comentarios, polémica, todo el país la ha comentado. Usted también seguramente tiene una opinión, así es que parece que afortunadamente no hubo consecuencias que lamentar, al contrario, lo están alabando al presidente de México. ¿Qué le parece? Bueno, ya nos vamos ahora sí. Que tenga un excelente día. Nosotros, si es posible, nos veremos aquí el día de mañana. Hasta entonces.